Querido diseñador, soy Shaya y como tú también estudio diseño. ¿Te has preguntado exactamente qué es el diseño de producto y cómo podemos hacerlo más sistémico? Pues te presentaré algunos teóricos y sus teorías del siglo XXI que nos ayudan a comprender mejor el universo del diseño de producto. Pareciera que el diseño de producto sigue enfocado en aspectos de forma, función y estética de los objetos. Es por esto que se considera importante hacer más evidentes los conceptos actuales del diseño de producto, por ser más holísticos, hacerlos más visibles y complementar sus enfoques bajo la luz de otras formas de hacer diseño. En el mundo cada vez más automatizado e industrializado, la incidencia en el comportamiento o conducta de los seres humanos es tan radical que nos obliga a nosotros como diseñadores a replantear las teorías del diseño de producto. Pero, ¿qué es el diseño de producto? ¿Cuáles son sus conceptos? Bueno, el diseño de producto se ocupa a nivel teórico y operativo del diseño técnico y estético de productos fabricados en serie. Todo esto se relaciona a lo que plantea el International Design Centrum de Berlín, lo que significa un buen diseño no puede ser una mera técnica de envoltura. El diseño debe ser específico, adecuado al contexto y con su funcionalidad clara y visible. Para entender mejor, el profesor e ingeniero Klaus Krippendorf propuso conceptos de diseño enfocados a la usabilidad y comunicación. En primer lugar, tenemos el enfoque humano. Implica reconocer que son los grupos de usuarios quienes determinan el significado de los productos que los diseñadores tenemos para ellos. Es decir, somos nosotros los diseñadores quienes debemos sumergirnos en el análisis del contexto para el cual diseñamos. Y este contexto es el que le da el significado al producto. Luego tenemos las interfaces. Estas facilitan la apropiación y el análisis del objeto y tienen como objetivo la generación de confianza para satisfacer las expectativas de los usuarios. Las affordances son unidades de significado de lo que es posible maniobrar, operar o ejecutar un objeto. Accionar sus partes, establecer la relación entre ellas y sus comandos de control obliga a que el diseño debe hacer que sea fácilmente reconocible y permita visibilizar los resultados que se espera que ejecuten los objetos. What do you think this thing is? Looks like a flashlight. How do you think you'd turn it on? I can't see a button, but oh, there's one drawn here, so I guess I'm just pressing here. It looks like you can adjust maybe the brightness or something. Yes! El siguiente concepto es el feedback o retroalimentación. Corresponde a todas las señales indicativas, luminosas, sonoras y táctiles que le permiten al usuario confirmar si las acciones son denegadas o aceptadas por el objeto. La funcionalidad es relevante para este teórico, al afirmar que en el diseño la forma sigue la función, entendiendo que la forma guarda una relación directa y lógica con la función y que obviamente la función determina de alguna manera la forma. Es decir, la no comprensión clara de la función que debe integrarse en un buen diseño puede llevar a la descoordinación o relaciones arbitrarias entre la forma y la función. Sin embargo, valdría la pena pensar que si los diseñadores nos limitamos a una función puntual, única o concreta, puede limitar otras posibilidades de función, uso o aplicabilidad del objeto. Entonces, el diseño de producto se ocupa a nivel teórico y operativo del diseño técnico, formal y estético, y por supuesto funcional, de tal manera que los objetos se convierten en el medio del lenguaje formal, visual y de comprensión del entorno social. Pero espera, aún no termina aquí. Te voy a mostrar bajo la luz del teórico Ezio Mazzini cómo podemos complementar al diseño de producto en términos sustentables. Esta teoría complementa el diseño de producto por cuanto piensa el diseño en términos sistémicos para analizar la relación insumo-producto, el equilibrio o armonía con el medio ambiente en relación con todas las etapas de producción. De esta forma, y en términos de enriquecer los procesos con miradas más integrales, resultaría más provechoso para el conjunto de la sociedad recoger o aproximar los planteamientos y consideraciones que propone la teoría de Mazzini, en el sentido que un diseño con un enfoque sistémico permite identificar todas las etapas de producción, diferentes factores incidentes y las consecuencias de un producto diseñado, incluso en etapas que tradicionalmente no se incluyen en el proceso de diseño. El enfoque funcional dentro de esta teoría no analiza el producto en cuanto a aspectos estético-formales. Más bien, analiza el impacto del conjunto de procesos que se lleva a cabo para realizar el producto. Por ejemplo, en Italia se desarrolló el proyecto Tecla,
Se trata de la primera casa impresa completamente en 3D, utilizando arcilla de origen local como alternativa al cemento por ser biodegradable y reciclable para construir un edificio con cero contaminación y residuos como opción rentable y con consideraciones ambientales. Se construye utilizando múltiples impresoras 3D colaborativas que trabajan al mismo tiempo. La vivienda está diseñada para adaptarse a múltiples entornos, así como para ser apta para la autoproducción utilizando el kit de inicio de la economía Maker. Así se reducen los residuos industriales y se impulsa la economía nacional y local mediante un modelo sostenible en el que participan los residentes, lo que reforzará la comunidad y la salud del medio ambiente. Somos nosotros los diseñadores responsables de usar el diseño como una herramienta de transformación. Es por esto que debemos entender y enfocar el diseño del producto a aspectos sustentables, dada la urgencia ambiental en el cual se enmarca la posmodernidad. Es de esta manera que el producto y el diseñador adquieren conciencia y responsabilidad en el contexto que se desenvuelven. Si te interesa indagar más acerca del diseño de producto y sustentabilidad, te recomiendo leer estos referentes. Y para conocer más sobre teorías de diseño y debates alrededor de esta disciplina, entra al Observatorio de Diseño de la Universidad.